tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean a este canal que se llama Pau Benítez. Y pues sí, yo aquí sigo bien navideña, sí. Pero es que el día de hoy les traemos porque vengo en colaboración. De hecho, ahorita yo siento que van a estar viendo ustedes muchas colaboraciones para esto de Navidad y cosas así. Así que espero y no se las pierdan. Y después de haber visto este video, las invito a que visiten el canal de mis compañeras, que aquí abajito les voy a estar dejando el link. Y pues sí, nosotros les traemos así como ideas para ese día de cocina. Yo ya ahorita ustedes van a estar viendo, yo es así como que de unos bocadillos que pueden hacer ustedes para esa fiesta, para adornar su mesa y cosas así. Ya ven que pues hay gente que tiene, pues llegan invitados a su casa, llega familia y cosas así. Y si no llega mucha familia, pues no importa, lo haces para ti, para tu esposo, para ti o para tus hijos, no sé, para sentirte tú bien, porque a mí sí me gusta sentirme bien. Entonces pues bueno, comienzo. Ok, hermosas, para estas ideas vamos a utilizar chocolate derretido. Yo puse a derretir en el microondas 2 barras de Carlos V, de hecho ya se estaba enfriando, entonces lo tienen que hacer pues rápido, en caliente, como se dice. Vamos a utilizar palitos de brocheta y bombones, yo de preferencia les diría que bombones blancos. Vamos a poner 2 así rápidamente y vamos a estar utilizando de igual manera fresas. Estas fresas van a ser como que el gorrito de Santa, así como que es lo que yo quise, como que se viera así. No conseguí para manos, o sea que no va a tener manos nuestra pues idea. En la partecita de arriba voy a estar poniendo un bombón o ya sea una bolita de queso crema, lo que ustedes quieran. Y ahí le voy a poner esa. Y con el chocolate lo que voy a hacer va a hacerle los ojos. Para mí es un muñeco de nieve, no sé usted. Pero yo que ustedes mejor yo no le pondría ojos. Y rápidamente vamos a ponerle con un palillo, ojitos. Me van a salir bien Ok, hermosas, para otra brocheta vamos a seguir el mismo procedimiento. Aquí lo único que va a cambiar va a ser los ojos. Se los va a poner con unas lunetas. Va a parecer, parece yo digo que trae lentes. Pero pues ya cada quien, esto es al gusto de cada quien. De hecho, pues yo igual me di ideas. Y obviamente que la diferencia es que tú le das el toque. Salió su boca toda chueca, pero pues ni modos. Y con el queso crema que les dije del que ustedes quieran, voy a estarle untando en la puntita. Ven que les dije que le podrían echar en vez del bombón queso crema. Pero pues ya ahí lo dejo a criterio de ustedes. Y a mí me va a quedar así. Ok, hermosas, para nuestra siguiente idea vamos a estar utilizando uvas. Entonces en nuestro palito le vamos a poner una rodajita de plátano, de preferencia gruesa, una fresa y en la puntita un bombón. Según es un Grinch, ustedes ahí me dirán y juzgarán por ustedes mismas. Si gustan ponerle ojitos y boca con chocolate, adelante. Y si no, pues así déjenlo. Hay veces, esta es otra, mejor dicho, otra idea, pero ahí ustedes a su criterio. Aquí vamos a estar utilizando pues fruta, pueden ser rodajas de jícama, de la fruta que ustedes gusten. Y vamos a estar utilizando pues también sandía, pero les recomiendo que sí corten la sandía algo gruesa y moldes como para galleta. Y lo que estoy haciendo aquí es cortar una forma en la jícama. Si es algo difícil, por eso les digo que aquí lo dejo a su criterio de ustedes, simplemente son ideas. Sí me costó algo de trabajo, pero pues bueno, cortamos según yo un santa. Por eso les digo que las rodajas deben de ser grandes, bueno, depende de los cortadores. Y de preferencia utilicen cortadores de fierro. Y pues bueno, así queda el santa. Ahora le vamos a meter la brocheta y simplemente le vamos a estar poniendo fruta de la que ustedes gusten. Igual puede ser fresa, puede ser uvas, puede ser a lo mejor kiwi, de la fruta que ustedes tengan a su alcance. La cosa es no gastar, hermosas. Y si no quieren a veces utilizar plátano, por lo mismo de que se hace negro, pues no utilicen. Simplemente es una idea y pues nuestra idea de esta brocheta queda así. Ok, hermosas, esta otra idea, vamos a utilizar galletas María, le unté queso crema como ustedes pudieron ver. Le puse una rodajita de plátano y le voy a enterrar un palillo con la fresa y en la puntita un bombón. Parece un gorrito de Santa, ustedes juzguen, ahí ustedes me dicen. Y si quieren igual, en la punta le pueden poner queso crema y pues bueno, a mí así me gustó. Ya por último, nuestra última idea, vamos a estar haciendo unas botas de vamos a cortar en diagonal, simplemente así como que en diagonal las vamos a deladear para que nos quede la forma ahorita de nuestra botita en nuestro palito de brocheta. Entonces miren, vamos a enterrarle el palito conforme, o sea, para que nos quede bien hecha una botita. Entonces lo vamos a enterrar rápidamente y ya después ustedes van a ver cómo si queda según la botita. Y en la puntita ustedes le pueden poner capsu o le pueden poner queso crema. A mí me late mejor el
queso crema, pero si ustedes quieren capsu, mejor capsu. Y pues bueno, así queda nuestra idea de la botita. Ok, hermosas, espero que les haya gustado mucho, les hayan gustado mucho estas ideas, las hice con mucho cariño, sí, como que dándoles ideas, no fuerzas tienen que ser igual, ustedes pónganle su toque, igual no olviden visitar los canales de mis compañeras que les traen diferentes ideas, y yo ya estuve viendo algunas que de verdad, no se las pueden perder, así que pues no las olviden visitar, y nos vemos para la próxima, gracias por ver, y que Dios me las bendiga mucho, de verdad, bye.